Aloha amigos, estamos aquí haciendo autostop en coronavirus time. We're trying to get from very far. No, from Barangal to Rishikesh. Yes. Right now we are in a state called Alangana. And we're trying to get tied with two dogs, one cat, coronavirus okay. Time. Yeah. Two crazy guys in a crazy trip. That's what we're trying to do. Estamos saliendo de Auroville. Hi, this is Mango. Mango, Sai, Kokai, Chai, and me. Bueno, que básicamente queremos este tipo de rides aquí en camionetas al aire libre o en camiones, porque así reducimos el contacto con la gente al máximo y las posibilidades de contagiarnos y contagiar. Evitamos cruzar todo el meollo. Estamos en la salida de Chennai y nosotros estamos con un camionero que nos acaba de recoger. Está para tomarse un té y nos ha visto y para adentro que nos ha metido en su camión de hierros. Nos dijo que no nos quería llevar, pero al final nos lleva. You have to take a shit and be outside. Monsoon is coming. Piti Buradla. Estamos todavía en Andhra Pradesh. Y esto es lo que se ve por aquí. Pues este río que estamos cruzando nos lleva de Andhra Pradesh, en este lado, a Talangana. This guy is from Talangana, by the way. Talangana. Yeah. Okay.
Morning. Morning. Is here. Morning. Bueno, pues estamos aquí acampando frente a esta gasolinera. Hemos entrado en Telangana. Hemos cruzado ya Tamil Nadu, luego Andhra Pradesh y ahora estamos en Telangana. ¿Qué te parece, Chay? Bueno, ahora vamos hacia Chandrapur, luego Nagpur. Vamos en resumiendo que hemos hecho como unos 600 kilómetros del total de 2400 o así. O sea que nos queda todavía telita. Bueno, pues con este panorama, con Mango saliendo de la tienda, os dejamos y vamos a empezar a desmontar el campamento y a iniciar el tercer día de aventura. Estamos en la tercera noche del viaje acampando en otra gasolinera, The Second One. Nos han invitado a un arroz con un curry que pica más que un demonio. Pero bueno, me pica todo esto y eso que ya termina hace una hora. Te voy a enseñar algo muy curioso. Es a flipar. Bueno, aquí hemos dormido. Sour time. Sour time. Here, we are in shower. No, you want to take that video? No. No tiene video. Hola amigos, estamos aquí haciendo auto stop en coronavirus time. We're trying to get from very far. No, from Barangal to Rishikesh. Rishikesh. Yeah. Right now we are in a state called Telangana. Say hello. Hello. Hi. Espatio. La mayoría del tiempo estoy haciendo como que grabo para ver si así es más fácil que nos lleven. Oh, hello. हमको जाना है करीमनगर. भैया आप कितना भी दूर जाइए हमको छोड़ दीजिए. 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कितना भी दूर. वहां से करीमनगर रोड मिलता है क्या? Can we go? Yeah, little part, little part. Good. Yeah. Thank you. Arriba. Bueno, pues lo hemos conseguido. Parece que está surtiendo efecto esto, ¿eh? ¡Vámonos, átomos! Bueno, estamos intentando salir de esta ciudad que se llama Anaconda o algo así. Parando nadie de momento. Kilómetro, 2 kilómetros. No para aquí mucha gente, pero vamos a seguir intentándolo. Right side, we're gonna keep working on it. We can do it. Anaconda. Ay. Acabamos de ver una cobra aquí en medio de la ciudad y un tío coge con un palo tirándola fuera de la carretera. Una cobra. Mamma mía. Basta, está muy complicado en esta zona, la verdad que es complicado que te lleven, pero aún así tenemos que seguir porque es que si no nadie se quiere quedar aquí en medio de una ciudad.
Vamos por aquí. Chai, chai. Mango. I think this is the most beautiful place we've seen on the road. Look at this lake. I mean, it's full of trash, but it's beautiful. Hola amigos, hoy hemos acampado aquí, enfrente de este templo, junto a la carretera. Está lloviendo, no es buen día para hacer hitchhiking, pero vamos a intentarlo de todas formas. Bueno, vamos a hacer un poquito, nos tomaremos un té, mañanero. Pero antes os quiero presentar a nuestros vecinos de campamento. ¡Tarán! Hemos dormido con estos colegas. De hecho, el ternerito duerme aquí en el templo. Chai está ahí porque me la ha liado bastante. Se ha meado por segunda noche consecutiva. Muy mal, Chai. Y esto es lo peor que me ha hecho Chai en mucho tiempo. Yo sé que quieres que tengamos una ventana, Chai. Está muy bien tener una ventana. Lo malo es que los mosquitos te comen por la noche. A ver si alguien para por aquí, parece que no. Está la cosa complicada. Ayer fue un día nefasto. Hoy vamos por el mismo camino. Hello friend, how are you doing? Rishikesh, Uttarakhand. Uttarakhand. Himalayas. Yes. Bueno, pues vamos a seguir intentándolo. Estamos aquí en Telangana. Hello. Hi. Hi. We're going. We're going to. Yeah. Uttarabad. Yes. Uttarabad. Karimnagar. Thank you. Okay. Dormido aquí en este templo junto a la carretera de cuatro carriles que nos va a llevar hasta Nagpur, y de Nagpur vamos a there is a national park after Nagpur, we want to stay there, we want to rest, we deserve it. After that we are more or less half the way to Rishikesh. In the sixth day we start today. Chai, ¿qué te está comiendo, Chai? Madre mía. Se llama este pueblo. Es aquí como el mercadillo. Chai. No chai. Hey. We are the deep jungle, dude. Pench National Park, Madhya Pradesh. Who was born here? Mowgli Forest. Oh. You know the Mowgli? Mowgli, we're coming to see you. And to see your friends. Bagheera, Baloo, Ka. Khan, I think it's better if we don't see. Sure, Khan. But we're here. Aloha, amigos. We are in the Mowgli jungle.
Señoras y señores, estamos in the jungle. Esta selva no es una selva cualquiera. Es la selva de Mowgli, donde se inspiró Kipling para escribir su libro. Bueno, pues estamos aquí acampando. Ya lo he dicho antes en otro vídeo, pero sí, es la selva de Mowgli. Es que me hace mucha ilusión decirlo. Hemos cocinado unas nubes que vamos a comer ahora. Aquí está la tienda de Sai y ahí está la mía, que es la misma. Ahora le pongo la funda verde. Bueno, Sai está un poco paranoiado con que venga un animal, que también es normal, joder, aquí viven tigres, panteras, leopardos y de todo. Entonces está poniendo una barrera porque dice que así esas, los animales saben distinguir que esto es propiedad privada. Sai, what are you making? I'm making fencing. So no animal comes here. I'm scared of these animals. And I really appreciate what your job. Yep. Thanks, man. Corre por Chai. Corre por Chai. Sai is making this is plate, I mean, with these leaves. What's the name of this tree? It's just plate, I don't know. I don't know the name. But usually, we eat, in my native term, we eat like this. Okay, guys, we're gonna cross the river. We're gonna cross the river. I don't know how to. Go put the dog back, please. Okay, yeah, I'm here. Please. You okay? Yeah. You're okay, mate? Yeah. So peaceful. I love you, Chai. Now I love you. Nosotros acabamos de cenar un tali maravilloso. ¿Verdad, Chai? Chai, mira. Estoy aquí cenando. How was the tali, Chai? Super good, it was super good. Not expensive. Estamos recogiendo el campamento que hemos dormido aquí junto a un Dava, que llaman, que es, bueno, que son restaurantes de carretera, al norte de donde acampamos hace dos noches en la selva del Penge National Park, y hemos dormido tan a gusto. Ahora vamos a tirar para allá, vamos a seguir por Madhya Pradesh. Queremos visitar una catarata que se llama Yeva. Bethakar Town, y esta es la catarata que baña el pueblo. Bethakar is famous for this waterfall. The river is Narmada. 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 Narmada, vamos a tomar una ducha. Mucha gente ya lo está haciendo, como podéis ver. El sitio es precioso. Y aquí está Sai. Sai, nice shower. Top 10 shower time. Showtime. This is shower time. Showtime. GoPro, yes, GoPro.
Muy bien, Chai. Mira. Vamos a jugar. Por aquí, por aquí. Vamos, Chai. Por aquí, por aquí. Mango. Parece que hemos conseguido un ride. Vamos a ver. Vamos, Coqui, corre, corre. Sí. तो ये डामो रोड वो जो डांसी की रोड फाटा फूटता है वहां तक छोड़ सकते हैं कैन यू होल्ड कैन यू अप ओके ओके से अंदर ओके वहां पर जाए मुय बिन कोकाई यहां पे हां नो फर्स्ट I think Chai, but the last one. No, it's okay. It's okay? Yeah. But I'll go. Yeah. Good. Muy bien. Tres. Yeah, I'm fine. Give me give me mango. Take this. Yeah. Okay, mango. Good. Damia, but thank you so much. Thanks. Okay, let's hit the road. Muy bien, Cocaí. Bueno, pues eso, estamos aquí haciendo autostop, dirigiéndonos al templo Kayurajo, que también es conocido como el Sex Temple. Sex yes. Temple. Sex Temple. Vamos a inspirarnos un poquito. We're gonna get inspired thanks to this temple para la siguiente ocasión que se nos presente. Vamos a comer algo, a reponer fuerzas que no podemos con nuestra alma. Aloha. Today is the 10th day on the road. It's super hot day. Yeah, it's really fucking hot. And we'll be visiting the sex temples of Kayurajo. Estamos entrando el Giant Temple. Aquí se entra, a ver si nos dejan entrar con la. Not here? No. So we are leaving Kayurajo. Yep. We had a problem with the police, but we solved it and we are very proud of ourselves. Very proud, yeah. Very proud. Básicamente lo que ha pasado es que estábamos ahí tomándonos un té y ha venido policía que nos decía que hacíamos aquí, que sin registrarnos, que no se podía, que no sé qué, bla bla, todo mentira porque ya está todo abierto al turismo. Ahora estamos buscando un sitio para acampar. Buenos días por la mañana. Estamos en el 11th day on the road. 11th day, you know what? 11th day. Básicamente es una camioneta que lleva aceite para cocinar. Bueno, parece que ha habido un pinchazo en la red, me están diciendo. Así que, ¡qué raro! I'm not surprised anymore.
tenido que hacer una parada de emergencia porque hemos pinchado la rueda. Está aquí nuestro conductor. Una avería más en India. Ya no sé cuántas llevamos. 20, 25, 30. Por ahí va la cosa. Tal vez solo ha sido un pinchazo de rueda. Otras veces es que sé que gotea gasolina o que se le acaba la batería. El otro día viajamos en un camión, esto fue ya locura máxima, que se estropearon las dos luces y era de noche. Entonces pusieron dos linternas, engancharon dos linternas, que eran buenas linternas, eso sí, daban buena luz, pero las engancharon en la parte de fuera. Al principio iban conduciendo con las linternas, ilumbrando desde dentro. Luego ya pararon porque vieron que era un camino largo y pusieron las linternas delante, o sea, un show. Show total. Y esta es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Última parada, Rishikesh. Estamos asistiendo a la cremación de un habitante de este pueblo. Bueno, lo que he entendido de estos rituales, que es la primera vez que veo una cremación, es que solo pueden venir hombres, no hay ninguna razón específica para ello. Y que hacen el ritual, primero le rezan, han estado ahí media hora, 40 minutos, ahora lo están quemando, están haciendo este ritual de ir alrededor, y luego las cenizas y los restos que no se hayan quemado los tiran aquí, bajan esas escaleras y los tiran al río. Esto es otra cosa que tampoco sabía, que cuando terminan de dar las vueltas, bueno, se rocian un poco de agua sagrado. Estamos atravesando el final de Madhya Pradesh. Guys, I have to tell you something very important. Sai, where we are? We are Taj Mahal. Taj Mahal. Look around. Ta-da! Estamos visitando de nuevo el Taj Mahal. Estamos visitándolo por fuera. Aquí están Sai, Kokai y Mango. Aquí está Chai. Las tenemos que llevar atadas porque, bueno, esta ciudad es la segunda ciudad en la que más perros he visto en mi vida. Después de Amritsar. Y hay que tener ojito, que están muy locos. Me da mucha pena, pero es así. Vienen en manada y peligro, peligro. Vale, Coqui, tranquila, ven. Salir de la habitación, nos encontramos con una vaca, un perro, un poco de todo. Otra vaca aquí, comiendo basura. Una de las ciudades más sucias en las que está mi vida.
llegando a lo que se conoce como el Agra Fort. Yo no voy a entrar, me voy a quedar fuera, pero Sai sí que quiere entrar, que no lo conoce. Y me quedo con Mango, Chai y Coqui. Alrededor de 100 kilómetros para llegar al río Ganges. Después de 10 meses y pico, por fin vamos a ver el río Ganges. Vamos hacia Rishikesh, 400 kilómetros only. Amanecemos en el día 17 on the road. Estoy destrozado. Ayer fue un día mortal, pero estamos a menos de 100 kilómetros, a 99 kilómetros de Rishikesh. Se ven ya los Himalayas. Aquí empiezan los Himalayas. Rishikesh está a 20 kilómetros. Luego desde ahí ya, cada vez que tiremos más para el interior, pues más grandes serán las montañas. After 17 days on the road, we made it to the Ganga River. Hay gente bañándose. Se ve. Es un sitio muy turístico. Very touristic place this one, ¿no? Yes, big one. This is the Arti, exactly. Hola amigos, bueno, vamos a hacer una cosa muy muy pero que muy interesante, que es bañarnos en el río Ganges. Hay mucha gente que se está bañando. Bueno, vamos allá. Amanecemos en el día 18, que es el último porque estamos a 20 kilómetros de Rishikesh. Estamos acampando a las afueras de Haridwar en un parque. Ahí está la carretera, que es la que tenemos que coger hacia Rishikesh.
en ese sentido tenemos que ir. Y aquí, allí, al fondo, no sé si se ven, hay varios templos. Y con este último ride llegamos a Rishikesh, chavales. Himalayas. Are you ready? Ready? Ready to go. We made it! We are in Rishikesh, we made it! Rishikesh! Pues eso, amigos, aquí nos hemos bañado en el río Ganges.